Hello, how are you today, my dear participants? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Okay, very good. So, I have good news. Today is our last day. We are going to have a break at least of 1 week. And today we are going to study for the exam that you have to complete in the platform. So I wish you success in all the exercises and that you can have a very good grade, okay? Bueno, este es nuestro último día, digamos, de este módulo, ¿verdad? Vamos a tener un receso, gracias a Dios, por lo menos de una semana. Digo gracias a Dios por varias cosas. Hasta donde leí, ¿verdad? En los mensajes que he visto que se les ha enviado de parte de Inglés Corporativo y otros que nos han llegado a los teachers. Al parecer, INSAFORP ha habilitado una forma de poder agilizar el trámite de inscripción de ustedes debido a la emergencia, ¿verdad? Porque usualmente hay toda una papelería que se realiza y que se firma por los departamentos de recursos humanos, pero entendería yo que dada la circunstancia del coronavirus, pues hay algunas concesiones o posibilidades de que INSAFORP digamos, arregle un poco el proceso para que sea viable realizar todo online, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, más bien facilite, más que arreglar, es facilitar el proceso para que pueda ser online. Así que animarles, ¿verdad? Que puedan llenar los formularios que se les ha solicitado para que cuando Inglés Corporativo anuncie la reincorporación a lo que sería el segundo módulo, ¿verdad? Ustedes están finalizando el primero. A lo que sería el segundo módulo, pues lo podamos hacer sin ningún problema, ¿verdad? Online. Recuerden que si bien es cierto, es un tiempo aparentemente difícil, y no es que aparentemente, realmente lo es, pero cuando lo utilizamos en cosas positivas, pues eso también nos ayuda para la salud mental, ¿verdad? Saber que nos estamos cuidando, que estamos guardando las normativas de salud, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo también estamos haciendo uso positivo del tiempo. Así que animarles a que puedan seguir el proceso de inscripción, ¿verdad? Tal cual Inglés Corporativo lo ha explicado, lo ha requerido. Y bueno, pues tenemos ya una semana, digamos, libre, en donde ustedes pues pueden dedicarse a otras actividades en este tiempo. Pero aún así, si quieren repasar, pues yo este día estaría subiéndoles lo que es la carpetita de la sección 5, ¿verdad? Para que ustedes puedan también acceder a esos materiales y puedan continuar repasando en el tiempo que van a tener, digamos, libre de lo que originalmente es la vacación de Semana Santa. No, desconozco hasta cuándo, entendería yo que ya la plataforma se va a cerrar este fin de semana, no sé si es mañana, viernes, o todavía habrá posibilidad del sábado, pero si ustedes quisieran continuar, ¿verdad?, repasando, pues como digo, ahí van a tener los materiales adicionales y pues cualquier necesidad de apoyo adicional, pues estamos siempre a su disposición. A estas alturas quisiera preguntar cómo van, a qué nivel van ya, si hay alguien que ya intentó el examen o si hay alguien que ya lo concluyó, ¿verdad? O si todavía hay ejercicios pendientes. Quisiera preguntar si hay alguien que tiene alguna dificultad no resuelta todavía, compañera, para poderla ver ahorita, antes de entrar a lo que sería el examen, ¿verdad? Estaba intentando ver el chat de ustedes, pero pues lo último que he visto es el tema del formulario de inscripción, ¿verdad? Por eso les decía, iniciaba mi clase con eso, ¿verdad? Felicitándoles porque es su último día de su módulo 1, animándoles a que se inscriban en el módulo 2, aprovechando que INSAFOR pues ha dado la posibilidad y la concesión de poder hacer todo online debido a la situación coyuntural de coronavirus. Y, a ver, ahí están todos los pasos, ¿verdad? Luego no he visto de parte de ustedes algún requerimiento, entonces pensaría yo que
Ok, estamos bien. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar lo que sería no tanto la resolución del examen como tal, sino más bien yo lo veo como un repaso, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso y al mismo tiempo vamos a ir resolviendo. So, the first part is a listening exercise. It says, listen to the conversation and select the correct answer. Escucha la conversación y seleccione la respuesta correcta. Aquí, como ustedes saben, tenemos que darle clic. Voy a intentar a ver si no me saca. Tiene que darle clic, ¿verdad? Y luego ahí, ¿verdad? Cuando le da clic, se le abre la ventana y ahí comienza. Ok, vean, entonces ahí comienza, ¿verdad? El audio y ahí viene la pregunta. Entonces, where is Justin from? ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que ustedes escucharon en esa parte del audio? ¿De dónde es? De Canadá. Ajá, she's from Canada. Lograron escuchar, ¿verdad? Usualmente... casi no se escucha, pero ustedes de su dispositivo de manera más directa lo van a escuchar. Entonces, lo que yo recomiendo es, si pueden descargar el audio, háganlo, les va a servir para seguir escuchando, practicando el listening, ¿verdad? Luego viene el 2, 3 y así, en ese orden, ¿verdad? La idea de hacer estos listening exercises es porque el listening es una habilidad crítica. You need to understand what people is saying in English. And it's good that you can start listening native English speakers that speak slowly, that pronounce correctly, that do the right intonation. So what I recommend you this time of vacation is that you can look videos. Instead, I know that you like music, it's okay. You can practice with the music you like, but in English. Try to listen to music in English, try to watch videos in English, and that will train your ear in order to understand, okay? That's what will happen, and you will improve a lot. Okay, so let's continue. Vamos a continuar, ¿verdad? Luego, section B says, read the answers, then write the questions. Entonces, vea, aquí es un poco al revés, ¿verdad? Nos están dando las respuestas, entonces hay que escribir las preguntas. Entonces, example, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Ok. Entonces, veamos. Si se fijan, estamos utilizando las WH words, ¿verdad? Entonces, pero también estamos utilizando yes, no questions. ¿Cuáles dijimos que eran las yes, no questions? Todas aquellas que comienzan con are you, is he, is she, am I, o do you, does he, does she. Las de presente simple con el auxiliar del verbo to be conjugado en am, is, are, o el presente simple con el verbo do, ¿verdad? Do o does. Esas son las yes, no questions, pero también están las WH questions, las information questions that require to give more information. So, for example, here, it says, no, they are not from England, they are from Australia. Entonces, ¿cuál debería de ser la pregunta aquí? Si la respuesta dice, no, they are not from England and they are from Australia. Entonces, ¿creen ustedes que comienza con una WH o con el verbo to be? To be. Ajá, entonces sería, are they from England? Ajá, are they from England? Y vea, como la plataforma es bien sensible, hay que verificar si no tiene el símbolo, ¿verdad? Eso ya lo aprendimos a lo largo de los ejercicios previos. Si no tiene el símbolo, usted colóquelo, porque muchas veces por ese símbolo nos da problema.
Ahora, si ya tuviese el símbolo por acá, entonces ya no lo escriba porque entonces le va a dar problema porque va a tener doble símbolo. Entonces vea, are they from England? ¿Son ellos de Inglaterra? Entonces la respuesta es no, they are not from England, they are from Australia. Vea. Entonces en el siguiente dice, we are from New York. Entonces, si yo estoy dando la información, ¿será esta una information question o será una WH word question? ¿Qué opinas? WH question. WH, ¿verdad? Porque yo estoy dando datos como de dónde soy. Entonces, seguramente la pregunta es, where are you from, ¿verdad? Where are you from? ¿De dónde eres? O de dónde son ustedes, ¿verdad? Acuérdense que en este caso you puede ser tú o puede ser ustedes. Entonces dice, we are from New York. Ajá, veamos el siguiente. I think she's 22. Uh-huh. Aquí, ¿creen ustedes que es una WH o una yes, no question? ¿Qué creen que están preguntando? Si estoy diciendo, I think she's 22, yo creo que tiene 22. Entonces, estamos hablando de she. Ajá, she. Y si estoy hablando de edad, ¿cuál es la WH question? Ajá, how old, ¿verdad? Esa es la WH word que me sirve para preguntar la edad de las personas. How old is she? ¿Verdad? Entonces, adivinando un poco, yo digo, I think she's 22. Creo que tiene 22. Vea esta respuesta. No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Entonces, ¿será una WH o será una yes, no question? De hecho, ya estoy diciendo no, ¿verdad? Yes, no question. Es una yes, no. Entonces digo, estoy preguntando del language, ¿verdad? Entonces, la pregunta va a ir en relación a eso. Is Spanish, ¿verdad? Porque estamos preguntando si el español es su primera lengua, su idioma materno, ¿verdad? Is Spanish your first language? Ajá. Is Spanish your first language? ¿Vean? Entonces, ¿qué hago? Es una respuesta negativa, ¿verdad? Entonces, lo que hago es formular la pregunta que se adapte a esa respuesta. Entonces, ¿qué tengo que tener? Bueno, cuidado de iniciar con capital letter, ¿verdad? Cuando inicio, siempre inicio con mayúscula. Respetando capital letters, por ejemplo, en inglés, cuando hablamos de nacionalidades y cuando hablamos de languages, idiomas, se escribe en mayúscula, ¿verdad? Entonces, acá usted debe respetar hasta eso porque si no, la plataforma se lo va a tomar negativo. Luego, veamos. Dice, it is Portuguese, ¿verdad? Entonces digo, no, my first language isn't Spanish, it is Portuguese. Ajá, dice, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. ¿Qué creen que es? ¿Una WH o una yes, no question? Yes, no question. Yes. Ajá, muy bien. Ajá. Ok, are you Japanese? ¿Verdad? Are you Japanese? Y hago la question, ¿verdad? El question mark. Ok, are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Ok, entonces más o menos, ¿verdad? Digo más o menos porque creería yo que esas son las respuestas correctas. Yo no las voy a enviar. So, if you want to take a picture, si le quieren tomar una foto, háganlo. Pero, pues, esa es la forma, lo que al final quiero es más que responder a las preguntas, que ustedes sepan identificar cuándo es una WH question y cuándo es una yes, no question. Una yes, no question es normalmente cuando yo ya tengo la respuesta. Yes, ¿verdad? O no. Ve aquí, no. They are not from England. They are from Australia.
No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Yes, I am Japanese, I am from Tokyo. ¿Verdad? Entonces estoy afirmando o negando, es una yes, no question. Y todas esas comienzan con el verb to be o con do, ¿verdad? O does, dependiendo de quién es la persona. Pero cuando yo doy información, no digo ni sí ni no, sino que doy la información que me están pidiendo, entonces es una WH word. For example, we are from New York. Si yo digo, somos de Nueva York, entonces, ¿qué me estaban preguntando? Where are you from? ¿De dónde eres? Si yo digo, I think she's 22, me están preguntando por the age, por la edad, ¿verdad? Entonces, para preguntar edad, ¿cuál WH uso? How old. Y dependiendo de quién me están preguntando, ¿verdad? How old is she? En este caso es she el sujeto. Luego, cuando yo digo yes, perdón, ¿cuál era la otra WH? Sí, creo que solamente esa era. Ok, I will erase, lo vamos a borrar porque no lo vamos a mandar. ¿Verdad? Entonces, me alegro mucho ver que sí, ya tienen más dominio de esto, ya lo recordaron, ¿verdad? Muchos ya lo sabían, solo es cuestión de reconnect your mind, reconectar, ¿verdad? Las ideas. Ok, let's go to the next section. Vamos a la siguiente sección. Dice, choose the correct adjective to complete the sentence. Como es un feedback, quiero preguntar, ¿qué es un adjective? What an adjective is? ¿Alguien recuerda? Que me lo pueda decir, si no lo puede decir en inglés está bien, en español, pero sí quiero asegurarme que lo dominamos. Hello, volunteers. Where are you, my dears? Hello, teacher, in Spanish. Ok, adelante. Es el adjetivo es como algo que califica a una persona o algo propiamente de una persona. Exacto, es algo que califica a un sustantivo, ¿verdad? Que es un noun. Y ese noun puede tener un nombre propio que de hecho puede ser una persona, es correcto. Entonces, yo aquí tengo una deuda que la quiero pagar con ustedes porque me estaba recordando. Solo déjenme ir. A ver. Recuerdo que vimos los adjectives for describing people y hubo una parte que por el tiempo no la logramos ver y ahora es cuando, ¿verdad? La vamos a hacer rapidito. Lo hicimos así súper rápido, pero... quiero que lo recuerden, ¿verdad? Eso ya está en sus materiales, eso ustedes ya lo tienen en el link, pero solo quiero mencionarlo. No solo existen adjetivos para describir the physical characteristic of a person, but there are also adjectives for describing the personality of a person. For example, in this, I will talk about this. Las otras ya las habíamos visto, ¿verdad? Que eran las características físicas, the hair, el cabello, age, la edad, eyes, body. Pero en la personality podemos hablar de shy, tímido, adventurous, aventurero, sensible, sensible, ¿verdad? Alguien a quien tengo que cuidar la forma, ¿cómo le voy a decir? Porque le puedo lastimar, ¿verdad? Interesting, interesante, loyal, leal, selfish, egoísta. Bold, que es como agrandado, ¿verdad? Stubborn, es como, a ver, este stubborn siempre me ha costado un poco, ahorita se lo voy a definir. Ahorita les digo, stubborn meaning es como adjective of having or showing dodge determination, es terco, es una persona terca. Ya habíamos dicho selfish, honesto, habíamos dicho que también para hacer estos adjetivos se puede usar el dishonest, es lo opuesto de honesto, honesto es honesto. Clumsy, que a ver, clumsy meaning, quiero darles un meaning más, clumsy, el clumsy es como alguien un poquito torpe para hacer las cosas, ¿verdad? Que digamos yo agarro algo y se me cae, o toco algo y se me arruina, serious, serio, rude, rudo,
miserable, miserable, energetic, energético, attractive, atractivo. Ese ya lo habíamos visto, friendly, amigable, lazy, aragán, generous, generoso, talented, talentoso, absent-minded. Este absent-minded es como distraído. Polite, es muy diplomático, cortés. Boring, aburrido. Competitive, competitivo. Arrogant, arrogante. Entonces, esas eran características para describir la personalidad de alguien. Y bueno, ahí en el material ustedes van a encontrar, siempre hablando de personality, los positive traits, los adjetivos para hablar positivamente de alguien, pero lastimosamente también hay negative traits, ¿verdad? Todos tenemos algunos de estos negative traits, because we are not perfect persons, porque no somos perfectos, ¿verdad? We are improving every day, estamos mejorando cada día. Entonces, así como hay positive traits, hay negative traits, y all of them are adjectives, todos esos son adjetivos, ¿verdad? Entonces ya no me voy a detener mucho en esto, pero sí quería hacer el recordatorio, ¿verdad? De los adjetivos y pues si recuerdan también estuvimos viendo que los adjetivos tenían un orden, ¿verdad? Estuvimos viendo la estructura de cuando era con el verbo be, ¿verdad? Y cuando era después de un noun. Ahí está, ¿verdad? Un poco los contenidos adicionales que habían en esa clase. So, I'm going to stop here and I will go back there. Vamos a parar. Entonces, Larry isn't serious. He's, aquí vamos a tener que aprender también un poco los antónimos, ¿verdad? Un antónimo is the opposite, ¿ok? Eso sí les recomiendo, if you can, you can start adding more vocabulary, looking for videos and looking for more information about vocabulary. Vamos a tratar de adquirir más vocabulario, ¿verdad? Entonces dice, Larry isn't serious. Larry no es serio. He's heavy, pesado, funny, divertido o pretty, bonito. Entonces, ¿cuál sería? Si no es serio, entonces estoy usando un antónimo de serio. De los tres sería funny. Ok, dice Jean is really good student. She's very, si yo digo que es really good student, tengo que buscar un synonym. En este caso no es un antónimo, sino synonym. Ajá, friendly, thin, smart. Yo sé que friendly es amigable. No. Thin, delgado, no. Smart, inteligente, smart. O listo, ¿verdad? Listo. Chispa, como decimos. My teacher isn't short. Vea que cuando hablamos de características físicas, hablamos de short, bajito, o tall, bajito. ¿Verdad? Alto. Entonces dice, my teacher isn't short, she's. Entonces aquí, es que yo digo, isn't, es un antónimo, ¿verdad? Tall, muy bien, tall. Vamos a ver. La siguiente, my brother is good looking. Good looking dijimos que se usaba para decir guapo, sobre todo en los caballeros, ¿verdad? Porque en las señoritas usamos pretty, bonita, y usamos beautiful, hermosa. Pero en los caballeros decimos handsome, guapo, o decimos good looking, de buen parecer, físico, ¿verdad? Entonces, my brother is good looking. He's, entonces estoy afirmando que mi hermano tiene buen parecer. Entonces es handsome, ¿verdad? Es un sign. He's handsome. Okay. He's handsome. He's handsome. Entonces así es como vamos a resolver, ¿verdad? Ese ejercicio. Estamos hablando de adjectives, synonyms, and antonyms. Okay. Letter D. Choose the correct answer to the question. Escojamos la respuesta correcta para la pregunta. It says, aquí lo que estamos evaluando, si ustedes recuerdan, vimos demonstrative adjectives and pronouns for singular, plural, y vimos también near and far. Dijimos que near era cerca, ¿verdad?
En el caso de la plataforma, solo les están evaluando this, que es singular, objeto cerca, ¿verdad? Y these, que es plural, objetos cerca. Entonces, la evaluación, por tanto, se basa solo en eso. Sin embargo, en el material yo también les enseñé acerca de that, que es para objetos lejanos, singular, y les enseñé those, que es para objetos lejanos, plural. Pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que la plataforma pide, que es singular, close, que son close objects, objetos cercanos, singular and plural. Entonces dice, is this Sue's scarf? ¿Qué dijimos que era este apóstrofe y esta S? ¿Qué significaba? ¿Alguien que recuerde? Pertenencia. Pertenencia, es un posesivo, ¿verdad? Entonces estoy hablando de que a esta persona le pertenece el objeto del que estoy hablando. En este caso, the scarf, la bufanda, ¿verdad? Entonces, dice, is this Sue's scarf? Sue's, y se pronuncia Sue's. Is this Sue's scarf? Vean que es una pronunciación un poco tricky porque termina con S enfatizada y luego la siguiente palabra comienza con S. Y es S-S-S, Sue's scarf. So, repeat, please. Is this Sue's scarf? Is this Sue's scarf? Ajá, tienen que hacer bien el Sue's para que se entienda que estamos hablando de un posesivo. Porque si solo dicen, is this Sue's scarf, no se entiende muy bien. Entonces, is this Sue's scarf? Is this Sue's scarf? Muy bien. Entonces, esa, quiero que hoy en vacaciones, si pueden, jueguen con esos trabalenguas, ¿verdad? Son como tongue twisters, son como trabalenguas. Incluso pueden buscar en la web tongue twisters o me escriben si alguien se interesa en un tema específico. Yo con mucho gusto le mando algunas opciones. Pero la idea es que se mantengan practicando porque estas pronunciaciones nos cuestan en español. ¿Por qué razón? Porque casi no tenemos estas figuras donde iniciamos palabras con dos consonantes. En español eso casi no se da. Tenemos consonant, vowel, ¿verdad? Tenemos consonante, vocal. Así aprendimos. Mame, mi, momu, pape, pipopu. Por eso es que cuando queremos hacer sonidos como este, se nos dificulta, pero no es imposible. Entonces usted genera más práctica como que fuese un tongue twister, un trabalengua, hasta que logra dominar esas tricky pronunciations. Ok, entonces, is this Sue's scarf? Entonces, tengo tres opciones. Maybe they are Kathy's. Entonces, no puede ser their porque estoy hablando de una sola cosa. Singular. Y puedo inferir que es una sola cosa singular porque this. I'm using this, ¿verdad? El cosito, this. No, si yo digo, not, yes, they are hers, tampoco, porque their implica plural. Yo estoy hablando acerca de this, singular. Entonces, por descarte, digamos que yo no lo supiera, entonces por descarte, la que más se adapta es esa. No, it's not hers, it's mine. No, no es de ella, es mía. ¿Verdad? Entonces, esa sería. Veamos la siguiente. Whose boots are these? Aquí ya estoy hablando de plural. Vean, casi sonrío. These. Ya no digo this, sino que digo these. These. Ajá, entonces plural. Entonces dice, whose boots are these? ¿Qué dijimos que significaba whose? WH question. ¿De quién? ¿De quién, verdad? ¿De quién son estas botas? Ok, entonces, veamos, tengo las mismas opciones. Yo sé que en esta oportunidad la que usé arriba no es de entrada porque es singular. Entonces solo tengo two choices. Yes, they are hers, pero no tiene sentido porque ni siquiera, en la pregunta ni siquiera he mencionado a alguien. Entonces no puedo decir son de ella quién, no, ¿verdad? Entonces la que más se apega es esta. Maybe they are Katie's. Tal vez son de Kathy. ¿Verdad? Porque aquí yo no sé, cuando yo digo whose, es de quién, o sea, yo no sé de quién son, ¿verdad? No he mencionado a nadie. Ok, entonces, ahí está.
Are these Lisa's gloves? Aquí vean, aquí sí yo estoy preguntando si son de Lisa. Alguien en particular. Entonces aquí, cuando yo tengo are these Lisa's gloves, significa que esta es una yes, no question y que aquí debo de tener una respuesta de sí o de no, ¿verdad? Que es diferente a la anterior donde yo andaba preguntando whose, de quién son. Entonces, vamos a ver, no puede ser la anterior que utilicé. Vamos a ver, no puede ser esta porque aquí estoy hablando de it y de algo singular, pero aquí estoy hablando de gloves, plural, no puede ser. Entonces, la que más se adapta es esta. Yes, yes, they are hers. Sí, son de ella. Y la se adapta muy bien porque estoy hablando de their, o sea, de los gloves, ¿verdad? Y hers, de ella, de Lisa. Ok, vamos a la siguiente. Whose hat is this? Aquí está preguntando de quién es el sombrero. Entonces, yo ando buscando un nombre de alguien. ¿A quién le pertenece el sombrero? Entonces, vamos a ver, no puedo usar, no, it's not hers, it's mine, porque ando preguntando de quién. Maybe they are Katie's, pudiese ser, pero no, porque solo es un sombrero. This, ¿verdad? This, un sombrero, y aquí dice there, entonces no. Entonces, lo que me queda es esta, ¿verdad? I think it's yours, creo que es tuyo. ¿Verdad? Porque cuando digo it's, estoy hablando de only one. Entonces, sí hace match con this, que es singular, one. Entonces, vean, esos ejercicios lo que buscan también es verificar que podemos también ir aplicando las reglas gramaticales de singular, plural, ¿verdad? Utilizando el verb to be, utilizando los demonstrative pronouns, ¿verdad? Así. Ok, vamos a ver la siguiente. No la voy a enviar, así que siguiente. Vamos a ver, dice letter E. Use the correct present continuous form of the verb. Y aquí quiero preguntar, ¿para qué nos sirve el present continuous? What is present continuous for? Who can say? ¿Quién puede decir? Do you remember? ¿Se recuerdan? Present continuous. Uh-huh. Es la acción que se está haciendo en el momento. Okay, it's the action that we are doing right now. Por ejemplo, yo digo, no debería de hacerlo, ¿verdad? Pero I'm touching my nose right now. Me estoy tocando la nariz. O puedo decir, I'm talking with my students. Estoy hablando con mis estudiantes right now. Or at this moment, I'm listening to my students. En este momento estoy escuchando a mis estudiantes. O yo puedo decir, I'm teaching my English class right now. Estoy enseñando mi clase de inglés en este momento. Entonces, para eso nos sirve, ¿verdad? Y habían algunas reglas, some spelling rules. Las spelling rules sería como las reglas gramáticas, ortográficas, ¿verdad? De escritura de los verbos cuando se usa esa forma. Entonces, vea, también aprendimos a usar el verbo wear, ¿verdad? Wear. En la forma base es wear y dijimos que wear era everything that I have put on my body. Todo lo que yo he puesto sobre mi cuerpo, ¿verdad? For example, today I'm wearing my yellow blues. I'm wearing my headphones. I am wearing my red lipstick. I am wearing my black, my brown shadows. Entonces puedo hablar de maquillaje y puedo decir wearing. Puedo hablar de ropa y es wearing. Y todo lo que tengo, ¿verdad? Si yo tuviera rings, si tuviera anillos, aunque ahorita por el coronavirus nada de metal. Pero si yo tuviera anillos diría I'm wearing my rings or I am wearing my watch, ¿verdad? Todo lo que tengo sobre mi cuerpo es wearing. Y dijimos que también para decir ponerse, vestirse o colocarse sobre el cuerpo se usa el verbo put on. P-U-T, put,
espacio on, O-N, put on, se dice put on. Pero en este caso, wearing, ¿verdad? Are you wearing jeans? ¿Estás utilizando jeans? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Según la estructura. ¿Cómo va la estructura? Va, en este caso, si es una negativa, va la negativa, el sujeto, el verbo to be, acorde al sujeto, y luego el verbo con ing y el complemento. Veamos la primera, dice, no, I'm wearing a suit. ¿Es correcta o no? No, no es correcta. No, verbo to be. Ah, le falta el verbo to be, muy bien. Sí. Veamos la siguiente, no, I'm wearing a suit. Esa sí parece no. Muy bien. Sí, es correcta. Es correcta. Sí, esa es correcta. Muy bien. ¿Por qué la otra no? Porque dice no hay... Porque le sale... Ajá, ¿por qué? Perdón. Falta ING. Ajá. ING. Porque el verbo le falta ING. Lo han puesto como en presente simple para la tercera persona, ¿verdad? Que se le agrega S. Pero no es correcta porque estoy hablando de I y aparte no es presente, sino que es presente continuo, o sea, ing. Entonces la correcta es esta, ¿verdad? No, I'm wearing a suit. ¿Is Mr. Sims wearing a tie? ¿Qué es una tie? ¿Alguien sabe? Corbata. Una corbata, cuando vimos el vocabulary, ¿verdad? Entonces, dice... no, he is wearing a tie. No, I am not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. ¿Cuál sería la correcta? La segunda. No. La segunda. Veamos. La primera. Vamos. No, está hablando de la él. Primera. No, he is. Sí. No, he is wearing a tie. Ajá, vaya. ¿Pero qué le falta a la primera para ser correcta? La tercera, la correcta. No. Le falta el negativo. Le falta el negativo, ¿verdad? Ya sea que diga, no, he is not, de forma completa, wearing a tie, o que lo haga de forma contractada, isn't. No, he isn't wearing a tie. Entonces, por tanto, como falta la negación acá, sea completa o contractada, la descarto. No es esa. Dice, no, I'm not wearing a tie. Pues... no están hablando de mí, ¿verdad? Están hablando de Mr. Sims. Entonces, la correcta es esta. No, porque está completa. Dice no, pone la negación inicial, luego dice el sujeto, he, muy bien. Isn't, verbo to be más el negativo en con contracción y el verbo con ing. No, he isn't wearing a tie. Entonces, esa es la respuesta correcta. Veamos la siguiente. Are Ed and Sue wearing sweaters? Estamos hablando de Ed and Sue. ¿Verdad? Estamos hablando de they. Ajá, wearing sweaters. Entonces dice, yes, he is wearing sweaters. Entonces no es correcta porque aquí está hablando de he, yo estoy hablando de they. No, they are not. It's very hot. Muy bien, parecería que esta es la correcta. Pero solo por descarte voy a revisar la otra. Y dice, no, they're wearing sweaters. No es correcta, ¿verdad? Para empezar, esto no existe, ¿verdad? En todo caso sería, no, they're not, ¿verdad? Entonces, pero no, esto no existe. Este they're no existe para nada. Entonces, la respuesta correcta era, no, they're not, it's very hot. No, ¿verdad? Está muy caliente. Is it raining? ¿Está lloviendo? Estoy hablando de it, de la lluvia. Ajá, veamos la primera. Yes, it is raining. ¿Está correcta? Is it correct? No. No, what is missing? ¿Qué le falta? ING. ING, ING, entonces no es. No, it is not raining, it's snowing. Esta tiene más sentido, ¿verdad? No, dice, no está lloviendo, está nevando. Ok, pero veamos la última, ¿por qué no? Dice, no, it's raining not. No tiene el orden, ¿verdad? No tiene la estructura. Puede ser la negativa de último. ¿Mande? Han puesto la negativa después del exacto. Del verbo.
Ajá, y no es así. El negativo en todo caso va antes del verbo, es correcto. Entonces, la correcta es no, it is not raining, it's snow. Ok, no lo vamos a enviar, vamos a seguir. Okay. Select the correct time, ¿verdad? Esto tiene que ver con las dos formas, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, yo les enseñé un clock. Dijimos que el de la pared era un clock y que el que uso aquí es un watch, ¿verdad? Entonces, aquí habla de watch, está bien. Supongamos que es el de la mano. Dice, look at the clocks and select the possible correct answer for the hour displayed on each watch. Okay. Entonces, dice, la primera, por ejemplo, what time is it? ¿Verdad? Entonces, vea, dice, it's 20 after 2. Entonces, puedo usar la palabra after, ¿verdad? Y decir los minutos que han pasado después de la hora, vea, it's, digo, it's, y coloco los minutos, 20, after, después, after 2. Entonces, coloco los minutos, después la palabra after, después, y luego la hora, ¿verdad? La hora completa que está corriendo. O puedo decir, it's 2:20, así tal cual se lee, 2:20, ¿verdad? 2:20, ¿verdad? Entonces, aquí veamos el siguiente, dice, what time is it? Entonces, recuerde que tengo 4 choices. ¿Por qué tengo 4 opciones? Porque tengo que decir the 2 right ways to express the time. Tengo que decir las 2 formas correctas para expresar la hora. Entonces, vamos a ver, veamos esta. ¿Cuál sería la primera opción? It is 10 to 7. Ajá, y la siguiente. It is 6:50. Ok, muy bien. It is 10 to 7. Faltan 10 para las 7 o it's 6:50. Son las 6:50, ¿verdad? Very good. Veamos el siguiente. What time is it? Okay, tengo 4 choices. ¿Cuál sería? 9:45, 8:45, 4:10. It's 8:45. It's 5:45. It's 8:45. Eight. 8:45. Veamos esto, porque ese es bien tricky, ¿verdad? Recuerden que the short arrow, la flecha corta, es la hora, and the long arrow, la flecha larga, es en los minutos. Entonces, sería 8, ¿verdad? It's 8:45. ¿Cuál sería the second choice to say the time? It is a quarter. It's quarter to nine. Ajá, to nine. Vea, es bien tricky. Aquí tiene to ten. Cualquiera podría... It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Okay, very good. La siguiente. What time is it? It's 5 after 11. Okay. And the 11. Second point? It's 11:05. Muy bien. That's okay. 11:05. Very good. ¿Se recuerda que en la hora el cero también no se dice zero, sino que se dice oh? Se puede decir zero, pero normalmente lo más común es decir oh, ¿verdad? Cuando vimos los números, vimos esa parte. Okay, and then we finished. Terminamos. ¿Ven? It's not cool. So you have a 10. I hope so. Espero que así sea. Do you have questions? Tenemos preguntas. Y lo que más me preocupa saber es, ¿tenemos ejercicios pendientes de las lecciones anteriores? No. No, ¿verdad? No. Okay. So, I hope that you can complete this weekend. Espero que puedan completar este, aunque es importante que terminen este fin de semana y que no lo posterguemos más, ¿verdad? Porque acuérdense que aunque estamos en cuarentena, pero pues ya viene la vacación, ¿verdad? Entonces, en teoría, las personas van a seguir en sus casas y quizás no haya mucha conexión. Entonces, procuremos terminar mañana, ¿verdad? El sábado, a más tardar quizá. Y lo que sí les pido encarecidamente es que suban el formulario, ¿verdad? Ese formulario que les han pedido sí es importante, hiper urgente, porque recuerden que es una
concesión, llamémosle así, que INSAFORP está haciendo para poder hacer el proceso de inscripción de esta manera, considerando, ¿verdad?, de que estamos en cuarentena, las empresas, no todas, solo las que han sido realmente necesarias son las que están laborando, y por tanto no hay oficinas de recursos humanos haciendo expedientes o brindando documentación. Entonces, en ese sentido, nos alegramos mucho que INSAFOR pues esté en sintonía de la realidad actual y que haya posibilitado ese espacio. Así que aprovechémoslo al máximo, ¿verdad? Porque, pues como les decía al inicio, las crisis se manejan en cierta medida o en mucha medida teniendo una actitud positiva, ¿verdad? Y siguiendo instrucciones, pero al mismo tiempo haciendo uso positivo del tiempo. Entonces, el estar en este proceso formativo no solo nos ayuda a hacer un uso positivo del tiempo, sino que también yo les comentaba que es parte hasta de la salud mental, ¿verdad? Porque usted logra enfocarse en algo, usted logra dedicarse a algo y logra salirse un ratito al menos de todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, y no siempre tenemos como mucho tiempo para nuestros estudios. Entonces, veámosle ese lado, ¿verdad? El lado positivo a la situación y saquémosle el máximo provecho. Así que, por favor, inscríbanse. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto los compañeros están ahí a su disposición. Y yo he visto que los pasos son bastante claros, ¿verdad? De cómo van a descargar el documento, cómo lo van a llenar y cómo lo van a volver, lo van a reenviar. Pero igual, si tienen dudas, pues estamos a su disposición. Ok, ¿questions? ¿Preguntas? No. No. Ok, solo yo sé que ustedes hacen una evaluación, ¿verdad? Yo sé que ustedes hacen una evaluación que es normativa de INSAFOR, pero me gustaría saber, no necesariamente vamos a estar juntos el próximo curso, pero para efectos de mejora continua, sí quisiera preguntarles qué aspectos les pareció de la clase y qué aspectos les gustaría mejorar de la clase, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Y siéntanse libre, ¿verdad? Sin presión. Si alguien quiere opinar. Y si no, pues entendería que ya hicieron la respectiva encuesta, ¿verdad? Y pues también siempre esos comentarios son bienvenidos. No. Hola. 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 Sí, yo ya llené la encuesta, pero igual también quiero recalcar que para mí ha estado excelente la clase que hemos compartido. Muchas gracias. Sí, la idea es tratar de hacerlo de manera que a ustedes se les facilite, ¿verdad? Porque los procesos en línea son un poco diferentes. No puedo decir que son fáciles o difíciles. Todos los procesos son muy particulares. Pero el proceso en el que ustedes están de online requiere de mucha disciplina de parte de ustedes, ¿verdad? Para poder mantenerse en las clases, para poder estar estudiando y ponerse una agenda y marcarse ustedes el ritmo. Sí tenemos la presión de grupo, el WhatsApp y todo lo demás, pero pues en cierta medida es bastante autónomo. Entonces la labor de parte de ustedes es esa, ¿verdad? El ser autodidactas y autorregularse el tiempo para hacerlo, pero también la labor nuestra es buscar los materiales, ¿verdad? Que les faciliten la comprensión del curso, que ustedes puedan sentir que están aprendiendo y que todo sea complementario a la herramienta principal que tenemos, que es nuestra plataforma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, procuramos, ¿verdad?, hacerlo lo más visual posible, porque en este caso sí la herramienta es más auditiva, es más visual. Y, pues, sí, la idea, ¿verdad?, de las clases es que sean complementarias y que ustedes puedan practicar, that you can speak as much as you can. Que usted pueda venir y participar y hablar todo lo que pueda, porque it's your chance to speak. Es su espacio, ¿verdad?, para hablar. Así que en la medida de lo posible, ¿verdad?, conéctense siempre a las clases porque esa es la riqueza de este espacio. You can speak and correct your pronunciation. Podemos hablar y corregir la pronunciación además. Ok, if there are no more opinions, si no hay más opiniones, pues entonces solo... ¿Sí? Teacher, en lo personal, muchas gracias. He aprendido muchas cosas.
Me pareció una clase dinámica y en lo personal me gustaría que usted fuera de nuevo nuestra teacher. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Porque recuerden que también hay unas ciertas categorizaciones de INSAFORP en este sentido. Y yo creo que en cierta medida son buenas. Gracias, Patti, por el comentario. Muy agradecida y vamos a mantenernos así o seguir en mejora continua. El detalle es que ellos buscan que usted también esté expuesto a diferentes speakers, ¿verdad? En este caso, que no solo se adapten a mi voz y a mi English pronunciation, sino que además pueden escuchar other speakers, otros hablantes, for you to train your ear, para que puedan entrenar su oído. Entonces, en ese sentido, digamos que sí, tiene mucha razón INSAFORP en la metodología. Entonces, vamos a ver si nos mantenemos o si nos cambian, pero en todo caso, independientemente de eso, I encourage you to continue learning. Les animo a que sigan aprendiendo y that you can take the platform advantage as much as you can. Que le saquen toda la ventaja a la plataforma como puedan, ¿verdad? Escuchando los videos, viendo los videos. Y ustedes también van marcando el ritmo, ¿verdad? De la clase. Ustedes también pueden decir, me gustaría hacer esto, aquello, lo otro. Entonces, sí, el tema del dinamismo es importante, ¿verdad? Para que no se sienta muy monótona o que solo es un, digamos, muy magistral, ¿verdad? Que solo el teacher habla y ustedes no practican mucho. Ok. Ok, my dears, I think it's time to say. Hola. Hola, Gladys. Hola. Yo solamente quería decirle que gracias por el espacio. La metodología creo que ha estado, como decía la compañera, muy dinámica y creo que se ha aprendido mucho. Espero que... Thank you, Gladys. Y, ok. Y bendiciones para todos. Ok, be safe. Estén seguros, ¿verdad? Yo sé que ahorita todos estamos teniendo un poco de miedo, pero... hagamos el esfuerzo de estar positivos en el sentido de cuidarnos, salir solo lo necesario y extremar las medidas de verdad. De verdad, sí, pecar de desconfiado, ¿verdad? Creo que no, tal vez la clase no es el espacio, pero sí decirles, si van al súper, incluso al agarradero de las bolsas, pónganle alcohol, ¿verdad? Cuando las metan a casita, saquen las cosas, lávenlo todo lo que se pueda lavar, lo que no, rocíenlo con alcohol. Esas bolsas, si las van a reutilizar para basura, hagan un poquito de agua con rinzo o con una gotita de lejía y métanlas ahí, ¿verdad? Por un tiempo y luego las lavan, porque a veces esas bolsas que se ven sencillas e inocentes pudiesen ser un mecanismo, ¿verdad? De acarrear el virus. En adición a otras medidas que ya se dijo, ¿verdad? El tener el cloro para desinfectar las suelas de los zapatos, que debe de estar afuera en un guacalito, ¿verdad? O en algo para meter esas suelas y dejarlos ahí fuera. Entonces son cosas que ya las hemos visto mucho en los medios, pero no está de más recordarlo. Be safe. And don't worry, God is with us. We will continue praying that God can protect us and that we can continue working together in more or less 1 week. Entonces, esperaría que nos veamos, ¿verdad? En más o menos una semana, por ahí. Continúen aprendiendo, continúen siendo autodidactas, ¿verdad? Buscando más materiales. Y yo, el día de mañana, tempranito, les voy a subir todo el material de la Unit 5, de la Section 5. And if you have questions, si tienen preguntas, ¿verdad? Pues con mucho gusto yo sigo activa en el chat, ¿verdad? Aún en la semana de vacación, recuerden que estamos en cuarentena, así que con mucho gusto estoy para atenderles. Okay, if there is no more questions, I just want to say thank you very much and I hope to see you in 1 week. And please, please send the document to Inglés Corporativo, okay? So take care and I hope to see you then. Bye-bye. Okay. Bye. Take care. Bye. See you. Good night. Bye. Take care. Bye. 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 Bye.